Y sean bienvenidos a una nueva entrega de Deus Ex Human Revolution. Hace años, eones, siglos que no he jugado a esto. Ya ni me acuerdo dónde quedé. Así es, en serio, ni me acuerdo cuándo quedé. Estoy mal, man. ¿Dónde estoy? Espérate. Mapa, registro. Está como defundada con H, ¿cierto? Sí. Aún me acuerdo un poquito. Uy, no me acuerdo de nada del juego, weón. Pero... aquí has llegado. ¡Atrás! No debería estar aquí. Impure. Estoy moviendo, hijo de puta. ¿Qué tengo? Ah, tengo este un chip, pero nada más. Esto no tiene nada que ver contigo. Vete. ¡Sol! Me estoy yendo, mierda. ¿Dónde tengo que ir, carajo? Bueno, siento que iba a parpadear. Parpadear la pantalla con tono amarillo, qué raro. Tengo que comprar el tifón, ¿no? Espérate, ah, tengo una hueva para montar. Esta es para que ya, ligero. Puta, no. No. Vamos a ser silencioso. Pero... ¡ah, me estáis weando! ¿Qué chucha acaba de pasar? Fue acribillado. Totalmente. Ok... allá. ¿Puedo ir por la tierra?
Pero era con... Oye, ni me acuerdo cómo se juega. ¿Cuál era? ¿Con el F1? No. F2. F4, ahí está el F4. ¡Vas a morir! ¿En serio? Vieran la cara de decepción que tengo, weón. Ay, Dios, por la chucha. ¿Qué tengo que hacer? No me acuerdo. Tengo que matar a todo el mundo, lamentablemente. Que no tengo más munición. Que tengo más munición. Han hecho pico. Sí, voy a tener. Me fue la parte de Anker, parece. Puta la wea, no me acuerdo de nada que hacer. Voy a buscar, weón. Pero bueno, ¿por qué está...? Tenía el escopetazo al lado, weón, tú puedes estar tranquilamente. Pues justo me abran. No, weón. Ah, concha tu madre, weón.
Ay, cómo te odio, juego, cómo te odio, weón, cómo te odio. Te odio de una puta manera. ¿Dónde quiero el celular? Celular. Celular. Ok, no sé dónde quiero mi celular. Perdí, weón. No sé dónde yo el weón. Bueno, ya. Sigamos. Qué raro. Ahí está igual. Pero aquí venía, po, weón. ¿Hace falta algo? Mejor. Estoy muy confuso, estoy tan perdido en esta puta weá que no sé qué hacer, pues yo... ¿Cuánto tiempo no juego esta weá? Después te hablo. ¿Qué hago? ¿De nuevo por allá? Se dejó por ahí. Pero yo tengo alguna wea que me pueda ayudar. Fue la cueva. Es... No... No... Es la... No... No... Hijo de la gran perra, weón. No... Es la persona que... No... Vagina, weón. No, weón. Hijos de puta, weón. Se justo le desculeo que te lo... Hold on!
Dispara, por favor. ¡Pero weón, dispara! No, voy a morir, weón. Weón, te disparo a boca de jarro con tu madre, weón. Te disparo a boca de jarro, weón. Corre, 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 weón. Se movió. Puta, vi ese weón. Ahí me puede disparar y mis balas no llegan. Mira, weón, juego con chico, madre mía. Puta. Ah, otra vez. Ser largo esta weá. Sigue corriendo. Sigue corriendo la guay. Se acabó. Sigue corriendo la guay. Se entrega. Porque este weón no más, no te este weón. ¿Por qué puede disparar tan rápido si yo me demoro, weón? Bueno, ya es juego, weón. Siempre lo contrario va a ser, weón. Siempre lo usa mejor que vos, weón. ¡Azale!
curativas no tengo, weón. Está abajo. Pero me estáis hueando que no tengo que salir. Ya, me estáis hueando. Ah, pues la chucha, no sé qué pono juego, se nota demasiado que te pono juego. Tengo que bajar, weón. Nivel de seguridad 5, weón, me estáis jugando. Tenemos que bajar. ¿Cómo bajo? Ah, que soy weón. ¿Por qué yo subí, po? Estoy a punto de morir, weón. Vea, estoy cagado este juego, weón. Digamos que tengo alguna weá para mí. Puta, el dardo no lo uso nunca, weón. Vale, veamos cuánto recarguemos. Recarga. ¿Ah? 15. Ya. ¿Qué esta weá? Que no sea un jefe, por favor, que no sea un jefe. No. Hasta aquí llegaste, Wailo. ¿Por qué suena como un caballo? Por favor, que no sea.
porque seguro que me acordaría del tipo que tiene a toda Gensa pisándole los talones. Muchos de Bell Tower te andan buscando. ¿Hay algo por lo que no deba delatarte? Sí. Vasily Savchenko. No sé de quién hablas. Lleva su brazo puesto. Su GPL me ha traído directamente hasta ti. Es tecnología reciclada. Siempre pasa factura. Wrong woman, dando una here. El tipo de quien la saqué no estaba en disposición de quejarse. Lo siento. Bell Tower nos dio su cadáver hace unas semanas. ¿Bell Tower? ¿No Tai Yong? Tai Yong no es quien se lleva a gente de mis calles y compra mi silencio dándome aumentos de primera. Con Savchenko había otros cuatro científicos. Yo no llevo nada de ellos, así que puede que estén vivos y puede que te ayude con esto y todo. Sigue. Bell Tower tiene dos barcos amarrados. Creen que nadie lo sabe, pero yo siempre vigilo. Cada dos días uno de ellos carga las bodegas en medio de la noche y zarpa. ¿A dónde va? Es mejor no preguntar. Solo sé que el Heisen Su zarpa esta noche. Quizá encuentres a tus científicos en el lugar donde va. No pretendo buscarle tres pies al gato, Tom. ¿Pero por qué me estás contando esto? Bell Tower lleva mucho tiempo incordiándome. Ahora espero que los incordies tú, con intereses. Bueno, sal de esta oficina. Al otro lado de la segunda planta del aparcamiento hay una puerta. Lleva a las alcantarillas del puerto. No es un paseo agradable, pero oye, esto es Gensa. Bell Tower toma muchas medidas. ¿Cómo esperas que me cuele en su barco? Uno de mis chicos dejará un paquete para ti en una taquilla, en un almacén de equipos. Si lo encuentras, hablamos y te diré qué debes hacer. Lo estaré esperando ansiosamente. Un día. Bueno, madre, puro hueones por no dejarlo. Hermoso ese fusil, pero no. Muy grande, weón. Carajo. Así es como todas las muertes que generé pasaron al río. Los malos. Puta la ven. Bueno, son aliados, weón. Puta vida. Okay. ¿Qué hago para allá? ¿Por qué sale M3 abajo? Me digo que igual es. Pero ahorita ahora con la chucha. Puta, es lo único de este juego. Es bueno cuanto a disparar y cosas así, pero está abajo, Leo. Uy, suerte que... Uy, suerte que hice por otra parte, weón. Porque con el tifón ni cagando podría haberlo hecho. ¿Tú estás aquí? Tengo que ir por una parte... Ah, la con...
a nuevo mapa. Por los altercados en una nueva manifestación contra los aumentos. Aquí de negro. Interesante. Weando. Weón, solamente pasé al lado de los weones y quieren matarme, weón. Estoy weando, en serio. Corre, puta la wea. Concha de madre, weón. Ah, te va. Una concha de puta madre, pero hijo de la perra, weón. A ver. Ya, a ver. Vamos a hacer los silencios. Invisible. No conviene correr. Piratear. Decía nivel de seguridad 1. Acceso concedido. Acceso concedido. No, no uso un claro dardo, no tengo pistola de dardo ni nada de eso. Ok, estoy jugando con la rayampa. Perra, man. Estoy jugando re mal, man. Bueno.
No, vemos, ve que tenía el arma, weón. Vi el arma que tenía el hijo de puta. Oh, vi esa weá. Pero si aún no me ha visto por weá. Nos vemos, Juan. Chao. Debo usar... el F4. No sé qué hacer, weón, en serio, no sé qué hacer. Sí, estoy jodido. Bien jodido. Ah, concha tu puta madre, weón, en serio, weón, no puede ser. Concha tu madre, hijo de la perra, el paría culiada. Me estáis weando.
De lo que es la guerra se puede atacar, ¿cierto? Sí, de manera estoy más libre de ver. Podemos llegar más arriba con la chucha. No sé qué me estoy haciendo. Así de resumo lo que estoy haciendo actualmente. No sé qué hago. Tengo una escalera acá, pues weón. Tenía una puta escalera. ¿Podrías enseñarles a mis chicos algunos trucos? ¿Tom? ¿Cómo tienes esta frecuencia? Es un antiguo secreto chino. Ahora escucha. Vas a dejar ese paquete en la oficina del administrador Wang. Déjalo en el escritorio de ese cabrón y actívalo. ¿Qué te parece? Que te estoy haciendo un favor. ¿Qué saco yo de esto? La explosión distraerá a los guardias. Te cuelas en un contenedor de carga y te largas. Solo tienes una oportunidad. No hay vuelta atrás en cuanto lo actives. ¿Comprendido? Comprendido. Solo lo activo si estoy listo. Hoy tenemos muchos temas de qué hablar, así que no perdamos más tiempo. O sea, al lado de la wea de un avión, me conviene harto. ¿Qué estás haciendo aquí? No. ¡Alto! Perra culia. ¿Por qué me hablan? Por la voz de tu madre. La wea me lo faría. Oye, me va a dar justo. Bueno, ¿quién me manda a dejar la fibra abierta? Oye, aguanto su nivel, ¿no? ¿Qué estoy haciendo acá primero que todo? Estoy haciendo que arriba, puta la wea. Muévete, 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 muévete. No puedo golpear, no.
armo tiro, pero no tengo espacio. Uy, pues es que me hace un pantallazo, ¿sí? ¿Qué es? Tres, mamá. Tres. Se llama la atención. Se espera a los guardias. Se dispara. Venga, pues hijos de perra. No llega. Pero es que me hablan, en serio, por la concha de tu puta madre, hijo de la malparida. Se gusta, me suena el cuerpo la weá. Sigue aquí, registra esto. No más. Oh, chico, madre. No fue que llegué adentro, unido, espero yo. Podrías enseñarles a mis chicos algunos trucos. Tom, ¿cómo tienes esta frecuencia? Es un antiguo secreto chino. Ahora escucha. Vas a dejar ese paquete en la oficina del administrador Wang. Déjalo en el escritorio de ese cabrón y actívalo. ¿Qué te parece? Que te estoy haciendo un favor. Voy a dejar su ¿qué saco yo de esto? La explosión distraerá a los guardias. Te cuelas en un contenedor de carga y te largas. Solo tienes una oportunidad. No hay vuelta atrás en cuanto lo actives. ¿Comprendido? Comprendido. Solo lo activo si estoy listo. Acceso concedido. Pero eso mejor lo dejo hasta acá. Pero llevo 50 minutos grabando, weón. Bueno. Voy a guardar. Lo voy a guardar hasta acá. Nos vamos a la siguiente edición. Como odio esta puta weá de juego con chetumadre. ¡Oh, culo! Ya, nos vemos. Hasta la próxima. Chao.